va a mover el equipo ecuatoriano. Marcelo Benítez, el número 10, viejo conocido nuestro, comenzó el partido, comienza la fiesta. Este es Coronel. El toque fue del Pepo Morales. Escudero, el Pepo Morales otra vez. ¿Se acuerdan, no? Jugaban Independiente. Ahí está. Quería pasar por donde no podía Ángel Fernández. Es el primer saque de costado del partido. Tendrá que hacerlo el Emelec. Coronel. La pelota hacia el medio. Ahí va Fernández. Batallas. Tocaba por el otro lado Marcelo Benítez y empieza a transitar la pelota por Maradona. Primera intervención de Diego. El pelotazo para Carlos Torres. Mueve la pelota Newell's Old Boys. La retrocede. Gallucci con Liop. El Tata Martino. Gallucci. Maradona. Ahí está. Primer pelotazo al arco a las manos de Emilio Valencia. Ahí se encontraron tocando con el Tata Martino. Ahí está la sociedad con la que Newell's sueña. Berti. El Pepo Morales luchaba y trababa con él. Le quedó para Castaño Suárez. Gallucci. Martino. Perdió. Benítez, que se encuentra con Roberto Oste. Otro conocido de los nuestros, ¿eh? Ahora sí, préstamos hipotecarios, Banco Comercial Israelita. La pelota por arriba, larga, a las manos de Emilio Valencia. Jugaba la pelota Fajardo por izquierda. Ahí está moviéndola Capurro. Tenorio. Morales. Lucha Berti, Tenorio, Iván Hurtado. Todas las miradas en el 10, ¿eh? Martino, Maradona, Maradona. Anticipa Coronel, Berti. Antes que Fernández, la pierna de Mendoza, el saque de costado es para el Emelec. Están... Reina Elena vive cerca suyo. Supermercados Reina Elena. Ya voy con Enrique Sacco. La pelota la tiene Máximo Tenorio. La salida desde el fondo del equipo ecuatoriano. La cabeza de Basualdo. Del otro lado, la cabeza de Iván Hurtado. El pelotazo para Fernández. ¡Ay! Le faltó un poquito así, mirá. Un poquito así le faltó. Enrique Sacco, suplente de Newell's Old Boys. El número 12, Pablo Del Vecchio. 13, Raggio. 14, Pochettino. 15, Garfagnoli. 16, Morales Santos. 17, Aquino. Número 18, Ruffini. Martino jugó la pelota para Carlos Torres. Ahí viene Basualdo, por arriba para Martino. De cabeza para Maradona. Martino y Maradona. El aplauso de Diego dice, ¿por qué no fue? Porque era bueno de entrada, ¿eh? La sociedad de los poetas hábiles. Sí, y además Martino de pivota aéreo, lo miró, le metió el frentazo, ahí está, de palomita casi Maradona, y después la queja de Maradona casi contra el palo del arquero ecuatoriano, diciendo por poquito, y después el reconocimiento para el Tata Martino que lo mira siempre. Creo que Maradona pensó... Estas son las que yo no me perdía nunca, no me las puedo perder. Ya vendrán, seguro que van a venir. Ahí estaba Coronel, la calculó para una de básquet. Le pasó por abajo y el saque de costado es para Newell's Old Boys. Ya voy a ir con los suplentes ecuatorianos. La pelota la tiene el Tata Martín. Todo el deporte en 12 cuotas. Sigue Escudero, rebotó en él, sí señor. El saque de costado para el Emelec. Suplentes del equipo de Salvador Capitano. Número 12, Ceballos. 13, Minda. 14, Garcés. 15, Cárdenas. 16, Vidal. 17, Medina. 18, Ángel Hurtado. 19, Verduga. El pase del Tata Martino lo cortó Batallas. La salida con Oste. El toque por izquierda para Capurro.
El pelotazo largo para Oste. ¿No va a llegar? No, señor. El saque desde el fondo para Newell's Old Boys de Rosario. Scoponi, porque el equipo ecuatoriano que quiere tratar la pelota con pulcritud también lo mira Maradona de reojo. Maradona que toca para Liop. Liop que devuelve a Galucci, que toca para San Maradona. Cristóbal, seguridad y responsabilidad de un líder. Fabián Basualdo recupera el Pepo Morales. Basualdo otra vez. Mueve Fajardo. Capurro le pegó bastante mal, ¿eh? Lo tienen a mal traer la Coronel de este lado, ¿eh? Tenorio. Cuida la pelota el Emelec. La salida de Fernández. Va Fernández, Oste por el medio. Sigue Fernández. Benítez. Scoponi. Qué buena pelota para Martino, qué buen toque para Maradona y otro de Maradona, salida larga para Mendoza, va Coronel. La pelota que se va, es córner. Le pegará el Tata Martino. Es linda, ¿eh? De primera Martino, de primera Maradona y casi gana la posición Mendoza. Martino, Maradona, la pelota por arriba. Del otro lado le va a quedar a Galucci. Desde el arco sacará el Emelec. No nos vamos a poner Quique. Sabino Repuestos, Sociedad Anónima, la solución del transportista. Y los dos tratan bien la pelota. Yo creo que no descubro nada hablando de quien voy a hablar. Pero me da la impresión, comparaciones aparte, pero lo digo por rendimiento, me parece que la llegada de Maradona le va a venir tan bien al Tata Martino que será casi como aquel Miguelito Brindisi del 81 en Boca. No sé, me parece. Ahí va Fernández. Movedizo Fernández, Una masita para Scoponi. ¿Qué dice Solari? Sacó. Mirá, por ahora silencio absoluto, que solamente una sonrisa y con la sonrisa la esperanza en ese cabezazo de Maradona apenas desviado. Hoy Quique con Mega, piense en grande, piense en Mega. El paraguayo Torres, que es muy gracioso, me dice, me la da todas largas, Maradona y Martino. Si me las dieran bien, haciendo una broma, para poner clima para este partido que usted disfruta. Sale otra vez el Emelec, que están 0 a 0, casi 8 minutos de partido. La pelota la maneja ahora el Emelec. Mega, piense en grande, piense en Mega. ¿Llega? Sí, llegó. Frente a Escudero, el centro. Liop. Coronel. Morales. Otra vez por arriba. De cabeza Galucci. Fernández. Para Morales, la rodilla de Escudero, el saque de costado para el equipo ecuatoriano. La vuelta de Maradona, el regreso del ídolo desde Rosario para todo el país. El toque fue de Tenorio por izquierda para Capurro. Oste. Berti. Mueve Maradona. Maradona, qué pelota, ahí va Torres, Torres, qué lío se hicieron el arquero y el defensor, ahí va la pelota hacia el arco, Torres la sacó, Valencia finalmente cuando le pegaba el Tata Martino, qué lío se hicieron los dos, Todo el deporte en 12 cuotas. La mano aquí me dicen que no, que fue con el cuerpo, la que finalmente sacó Valencia, sí. Ahí está Alfio Basile, observando atentamente la vuelta de Maradona. En un ratito lo vamos a tener por aquí, cuando termine el primer tiempo, para que nos cuente cómo lo vio. Ahí, mientras tanto, lo charla con el panadero Díaz, su ayudante de campo, el ayudante de campo de la selección argentina. Va Fernández, rápido, habilidoso el puntero. Ahí está.
Coronel. La cabeza de Gallucci. La cabeza de Castaño Suárez. Martino. Maradona. Por bajo para Mendoza. Sale Basualdo. Maradona. Ahí va Diego. Maradona. Ahí se le quedó. Basualdo. Ganó Basualdo. Otra vez para Maradona. La pierna de Tenorio. Y es córner para Newell's Old Boys. Camiones Fiat y Deco, concesionario La Reja, Sociedad Anónima Casilda. Saca la ventaja siempre Diego. Le va a pegar Diego desde la derecha. Viene Mendoza, juega con él. Mendoza con Diego. Diego. Mendoza para recuperar. Basualdo. Escudero. Liop. Gallucci. Maradona. Qué buen toque. Ahí está, la pelota quedó para Torres. Valencia. Para el otro lado era. Ah, me dice, bueno. Córner para el equipo de Newell's Old Boys. Qué buen. Educar, Escuela de Conductores, Educar, Mendoza 602. Qué buena pelota la había puesto Castaño Suárez al paraguayo Torres. Lo dejó cara a cara con el arquero de Emelec, Emilio Valencia. La compa de Diego, el cabezazo. Ahí está, la pelota le quedó para Gallucci. Otra vez, será desde el costado, pero ahora desde la izquierda para el equipo de Jorge Solari. Le va a pegar el Tata Martino. Estuvo a punto de llegar al gol Newell's y lo busca ahora. Le va a pegar Martino. Primer palo. Del otro lado la sacaba Hurtado. Maradona la cabecea. Ahí está buscando otra vez el Tata Martino. Martino, Maradona en el área. Maradona. Siempre saca el centro. Valencia. Qué facilidad para sacar el centro desde la izquierda. Vos que jugaste tan bien. Ambulancias en la guardia. Urgencias y emergencias médicas. Maradona, no hay otra explicación. Gallucci. El Tata Martino. Escudero. Mueve la pelota ahora el Emelec. Marcelo Benítez. Coronel. Marcelo Morales. Otra vez con Benítez. Escudero. Marcelo Morales. Pisa, se mueve, da vuelta Marcelo Benítez. Ahí va el centro. Liop. Marcelo Benítez jugó en Banfield, argentino. El Pepo Morales jugó en Independiente, lo dijiste hace un rato. Y hay otro jugador del Emelec, ¿cuál es? Roberto Luis Oste, que jugó la última temporada en San Lorenzo de Almagro y antes en Defensa y Justicia, cuando en este momento está siendo atendido Martino. La pregunta es para... Reina Elena vive cerca suyo. Supermercados Reina Elena. Que yo para recordar cosas. Marcelo Morales jugó en el Independiente de Solari. Exacto, Marcelo Morales jugó en el Independiente de Solari, donde Capitano era el técnico de la reserva. El indio pensaba, Juan Carlos Lustó va a hacer jugar la pelota, se recupera el Tata Martino. Que espero que esté bien, es el de los más precisos del partido, Alejo. Por supuesto, un jugador clave para armar esa sociedad con Diego Armando Maradona. Otra vez hay que hacerlo. Ahí está. Berti. Basualdo. 13 minutos del primer tiempo y empatan 0-0 en la vuelta de Diego Maradona, el equipo local Newell's Old Boys con el Emelec de Ecuador. Gallucci. Carlos Torres. Todo el deporte en 12 cuotas. Castaño Suárez. Basualdo. Torres. Berti. Martino. Maradona. Martino. Carlos Torres. Martino, que se había pasado. Coronel Fernández. Berti. Liop. Mendoza.
la pierna para cortar. Finalmente de Marcelo Benítez y el saque de costado para Newell's Old Boys. Por ahora con esa insinuación del toque tic-tac de Martino y Maradona alcanza. Cuando arrancan jugando se miran los dos y se tocan la pelota con precisión y calidad. Liop jugó la pelota para Galucci, Galucci para... Tarjeta Confiar, obténgala a sola firma. Santa Fe 1480. Marcelo Benítez. Fernández, nos llega un nuevo lateral para Newell's Old Boys. Pedí un gol, Quique. Yo digo siempre que la fiesta es muy linda, que todo el mundo espera ver cosas de Maradona, pero también todos los que vinieron quieren que Newell's Old Boys gane. Esto no cambia en la historia ni en la manera de sentido del fútbol. Maradona, pelota por arriba, bien puesta, cabeceaba Mendoza, estaba cortando Capurro con Hurtado, se hicieron un lío bárbaro. Le queda para Hurtado la pelota para Morales. Lo han hecho correr a Morales tanto. Él sale, avanza unos metros, se la tiran 3 metros atrás. Cuando está muy atrás se la tiran 4 para adelante. Marcelo Morales jugó la pelota con Hurtado y vuelve a moverla el equipo de Melec. Va Coronel. Sigue Coronel. Marcelo Benítez. Por izquierda se adelanta Capurro. Espera Batallas, sigue Capurro, Batallas, es para Capurro, Galucci. Capurro al suelo, es tiro libre, sí señor. 0 para Newell, 0 para el Emelec. Es tiro libre para el equipo ecuatoriano. Desde la izquierda, espera Noste, espera Fernández. También se suma Marcelo Benítez, le va a pegar Batallas. Hombre de muchas. Ahí está. Por bajo. Otra vez Batallas que no pudo. Salida de Newell's. Carlos Torres. Maradona. Por la derecha y a velocidad corría esta vez Iván Hurtado. El saque de costado para el equipo local. En un nuevo tiempo, un nuevo concepto en heladeras. Nueva Colombia High Tech. Martino, Basualdo. La cuna futbolística de Newell's tiene tan buenos recuerdos como les marcaba Quique Wolf en el comienzo de la transmisión. Mirá ese toque mientras estaba comentando. Después vamos a ir tirando algunos nombres de jugadores que pasaron por Newell's que tanto tienen que ver con la cuna futbolística de Maradona, ¿no? Mamita querida, cuánta historia, cuánto fútbol bien jugado en esta cancha que ahora tiene a Maradona encima. Ahí va el Tata Martino. Iba. Martino le dice a Diego, ¿le querés pegar? Ahí está Diego, la puso por arriba para Mendoza. Qué buena, qué buena, qué buena. Valencia, Mendoza. Qué rapidez para sacar la pelota de Maradona. Casi el primero del partido. Le dieron un centímetro ahí, no marcaron y el maestro puso el pase justo. No la pudo cruzar Alfredo Mendoza, el paraguayo. Ahí lo intenta cuando sale el arquero y la pelota se pierde por el primer palo. Máximo Tenorio. Ahora sí, préstamos hipotecarios. Por la derecha, Banco Comercial Coronel. Israelita. Marcelo Benítez, Oste que no llegaba, Galucci, Martino, ya lo está mirando Maradona, pero la tiró por el otro lado para Carlos Torres, ahí va para Mendoza, apurado. Se tira mucho Mendoza para retener esa pelota, perdió precisión y Newell's pierde precisión cuando se aproxima. La pelota la tiene el Emelec. Ahí están, Coronel y Mendoza. Corre para recuperarla por el otro lado Luis Capurro. Camina el Emelec. Fajardo que la deja para el Pepo Morales. El pelotazo era para Fernández. Escudero se lo llevaba por delante. Le cometía falta para mí. Gustó, no la vio, le quedó para Escopo. Mega, piense en grande, piense en Mega. Está en el círculo central, en la estrella, ahí está. Lo tiene, ¿ve? Maradona, Maradona. Sigue Diego. Qué buena pelota para Mendoza. Mendoza desde el fondo sacará el Emelec.
La precisión de los pases de Maradona. Ahí recibió Mendoza, tiró el derechazo. Ahí está la pelota de Diego, mire, ahí está el toquecito de zurda para habilitar a Alfredo Mendoza, que pierde una situación clara. Y ahora, había sacado desde el arco Valencia, le entregó la pelota a Carlos Torres, probó desde lejos, se quedó con la pelota el arquero. Yo digo, Torres y Mendoza, mientras jugaban las eliminatorias para Paraguay y sufrían quedar afuera del campeonato mundial, jamás soñaron que iba a tocar esta posibilidad. Dice, ¿cómo ahora con Maradona? Evidentemente para cualquier delantero es un sueño jugar al lado de Diego. Y le toca a los dos paraguayos, pero que no desperdicien mucho. Sabino Repuestos, Bacardo. Sociedad Anónima, la solución del transportista. Escoponi. Tenorio, ahí está, Maradona, Maradona, Maradona. Maradona, ya pensó, Babasualdo, Babasualdo, ¿lo verá? Maradona la dejó para Mendoza. Mendoza lo vio a Babasualdo, pero claro, no solamente hay que verlo, sino que hay que darle la pelota, ¿no? No es lo mismo, Diego no lo pudo ver a la trepada de Basualdo, le tocó la pelota a Mendoza que la tiró afuera. Coronel, están 0 a 0. Se trata de jugar bien la pelota, como decía Alejo, le falta un poco de ritmo, ¿importa todo eso o importa esto? Maradona, epa. La pelota por izquierda para Mendoza y para Martino. Mendoza, del otro lado... Sacaba la pelota cruzando Iván Hurtado. Tata Martino. Valencia. Importaba lo que decíamos antes. Importaba Martino y Maradona. Sí, señor. Bueno, pero Quique, hoy a Carlos Torres y Alfredo Mendoza no le van a, no los van a insultar, ni a silbar, ni a gritar porque pierdan goles. Lo que pasa es que tienen que jugar el domingo por el torneo oficial y ahí cambia la cosa. Motosierras, Motoguadañas, Estil, Sumiagro, Rosario, Tucumán 2283. Sí, señor. El último partido que jugó Maradona en forma oficial fue el 13 de junio. Fue cuando se presentó con el Sevilla frente al Burgos. Fue reemplazado a los 52 minutos del segundo tiempo, hace ya casi 4 meses. Y otra vez, Diego. Y otra vez la pelota, y otra vez Maradona, y otra vez el grito, y otra vez esto. Maradona, 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 Torres, Mendoza, Mendoza, Mendoza. Torres estaba ahí, Maradona en el área, Maradona, Escudero. Si yo te doy una ventana, no me devuelvas una puerta, ¿no? Tendría que decir Diego, pero no dice nada. Mira y mira, también él quiere encontrarse con la pelota que tiene Martino, que toca para Escudero, que toca para Maradona. Se la lleva por delante Diego, el saque de costado para el Emelec. Este es el Maradona que vamos a ver, es decir, a lo mejor más estático, pero también mirando siempre a ver cuándo se desmarcan los delanteros, poniendo el pase justo. Coronel, Escudero. Teleservicios Maradona, para sus negocios. Maradona. Cheques asegurados. Rioja 1037. Máximo Tenorio. Atrevido, Coronel. Morales. Fajardo. Por izquierda la salida de Capurro. Va el Emelec. Marcelo Benítez. Con batallas, otra vez para Marcelo Benítez. Capurro. ¿Está Fernández? Sigue siendo bajito, Che Fernández, no crece. Tendrá su oportunidad en el partido seguro, Martino. Escudero, están 0 por 0. Newell's Old Boys y el Emelec. Es la vuelta de Diego Maradona al fútbol, pero yo les digo, la fiesta está toda bien, el Emelec viajó, pero también quiere ganar. Querrá llegar a su tierra diciéndole, ganamos a Newell's Old Boys en la vuelta de Maradona. Hay un partido, van a decir, cuando pasen los años, en la cancha de Newell que intentamos ganar. Vamos a ver si lo logra. Marcelo Benítez. Por derecha buscaba Fernández, Liop cortó, Berti se queda con la pelota. Galucci. Fabián Basualdo.
Maradona está como 10, tirado levantando el brazo. Sigue Basualdo. Maradona camina, busca la pelota en la mitad de la cancha, mira cómo transita por varios lados. Ahí está, dice, un poquito para mí. Maradona. Martino. Bien. Basualdo. Ahí va Maradona. Basualdo por arriba. Carlos Torres. Valencia. Con su mejor arma, el 9 de Newell's Old Boys. Y las manos del arquero. La especialidad del paraguas, ahí está. Qué bien respondió el arquero Valencia, ¿eh? Otra vez. Basualdo que levanta la cabeza, que mete el centro en comba y el arquero. Del otro lado Fernández y Scoponi. Maradona. La pelota de Diego para Mendoza. Te cayó adelante, que no te muevas. Ahí va Mendoza. Martino. El Tata. Maradona. Otra vez Newell's que va. Basualdo, Maradona. Maradona, Martino. Martino, Mendoza. Ah. El centro del paraguayo. La pierna. Mega. Piense en grande. Piense en Mega. Los elegantes Maradona y Martino y la potencia de Mendoza intentando el centro. Martino. Ahí va, por arriba. Será del otro lado. Será para Maradona. Allá va Diego. 30 veces Quique entró en contacto Maradona con el balón. En 22 oportunidades se dio la pelota bien, incluye el taco y el cabezazo frente al arco. En 8 veces lo hizo mal. ¿No le gusta un gol olímpico? Maradona. Escudero. Basualdo. Trabajaba Carlos Torres. Galucci. Liop. Maradona. Diego, la pelota por arriba, el cabezazo de Tenorio, otra vez Tenorio. Castaño Suárez jugó para Martino. Martino, otra vez cabeceaba Carlos Torres. El saque de arco será para el Emelec. Newell's Old Boys y Emelec están 0-0, 27 de este primer tiempo. La cara de Torres era, no lo vi, no lo vi, si no la dejo pasar, entraba Maradona solo por la derecha. El domingo a partir de las 14:30, en la banda, todo lo que no vio de Maradona. Y lo mejor de Maradona. Camiones Fiat y Deco. Concesionario La Reja, Sociedad Anónima, Casilda. No, en banda, Liop con Castaño Suárez. Torres. Maradona. Va Diego. Maradona, 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 Maradona. Atención, Maradona, Maradona, Maradona. ¿Cómo escapan todos cuando Maradona tiene la pelota en su poder? Porque todos saben que puede inventar algo diferente en el área. Por eso Maradona, ahí la pide, dice, dámela, le dice a Escudero. Escudero dice, todavía no me conocés, pibe. La pelota al área, va a Newell's. Le quedó para Berti. Berti, Berti, Berti. El lío se te hizo, Berti. El saque de costado es para el Emelec. Es como que Maradona le hablaba como diciendo, todavía no me conocen, se la estoy pidiendo, aunque esté la gente atrás mío. Me la tienen que tirar. Coronel, Fajardo, Marcelo Morales, Fajardo, Capurro, Fajardo, el pelotazo para Fernández, ahí va el puntero, Marcelo Benítez, Oste, Marcelo Benítez, la llegada más clara del equipo ecuatoriano, Alejandro. Muy buena jugada. Muy ambulancias en la guardia, urgencias y emergencias médicas. Cerquita del palo izquierdo de Scoponi. Aparece el Emelec y desaparece. Quique Sacco,
Este hombre, Ángel Fernández, Quique, pertenece a la selección ecuatoriana que jugó la última Copa América en las últimas eliminatorias, y con él también fueron compañeros los cuatro hombres del fondo del Emelec. Maradona. Berti que lucha, Maradona que se va entre dos. Maradona, buen arranque, ¿eh? Martino. Ay, 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 me parece que le tiró a Martino. Parece que le tiró la pierna a Martino. Se quedó mirando el alambre. Uno de los de la sociedad se va. Le tiró a Martino en la parte posterior de la pierna. Clásico movimiento de tirón, por no decir de desgarro, ¿eh? Qué lástima. Fajardo. Fernández. Fajardo. Cortó Berti. Marcelo Morales. Oste. La pelota que se va. Escudero, ahí está Martino. Y me parece que no va más. No, no va más. Ahí le dice el doctor Bottoli, cambio a Solari. Y el que se prepara aquí, que es Carlos Morales Santos, también integrante de aquel equipo de reserva independiente cuando Solari dirigía la primera y Capitano, hoy técnico del Emelec, dirigía la división de ese equipo. Tarjeta Confiar. Obténgala a sola firma. Santa Fe 1480. Dice, justo hoy, pensando en el partido con Independiente, con Maradona, en la cancha de Independiente y a lo mejor sin Martino, o a lo peor. Yo te digo que ya sin Martino. Gallucci. Marcelo Morales con Marcelo Benítez. Capurro. Marcelo Benítez. Oste, Marcelo Benítez, buena jugada. Scoponi. Le quedó para Batallas. No se duerman en el fondo, ¿eh? Ahí va Capurro. Capurro. Muy lejos. Pero muy lejos. Se saque desde el fondo para Newell's Old Boys. Se produce el cambio en el equipo que dirige Solari, Quique. Ahí está el número 16, Carlos Morales Santos, es jugador de Independiente en reemplazo del número 8, Gerardo Martino. Juega bien, ¿eh? Rico técnicamente. Este chico fue utilero de la selección nacional en épocas de Carlos Salvador Bilardo. Mira vos. Reina Elena vive cerca suyo. Supermercados Reina Elena. Cosas que deja el fútbol, la bronca de Martino. No, no se pueden imaginar. Porque en la cara de disgusto de Martino y de dolor, por supuesto, está la bronca de decir, me preparé para esto, para estar con Maradona, para jugar bien al fútbol, y me pasa, y pasa. Quique, sí, qué señor. Pena Tata, ¿no? Sí, mala suerte. Me molestó el aductor y bueno, esperemos que no sea desgarro, ¿no? Ojalá. Vas a cuidarte para el domingo, por prevención. Esperemos, sí, sí, porque la verdad que sentí una molestia muy fuerte. Ojalá. El aductor. Maradona. Va Diego. La primera de Carlos Morales Santos. Berti. Mendoza. Maradona. No hubo falta. Fernández. Morales. Oste Morales. Coronel. Pobre Coronel. Cuando la espera corta le va larga, cuando la espera por abajo pasa por arriba. Maradona que se queja de un golpe, dice no es nada, ya está. Liop. Maradona. Ahora sí, para préstamos Mendoza, hipotecarios, Banco Comercial Israelita. Le cae adelante la pelota. Mendoza mira como diciendo, a ver dónde me la tira. No lo tendría que mirar porque él tiene que pensar que le va a caer adelante. Ya lo va a conocer, ¿eh? La pelota pasaba y pasó la pelota. Es que están haciendo un estudio acelerado, Carlos Torres y Mendoza, para entender cada pase de Maradona. Coronel, ¿ve? La va a buscar a un lado, le pasa por arriba. Liop. Morales Santos. El chico que alcanza la pelota.
Maradona que camina, Maradona que respira, Maradona que se ahoga, lógico y normal. Tenorio, Morales, se equivocó. Ahí está el primero, mirá. Maradona, Maradona, Maradona. Ahí porque poquito. Muchas gracias. Basualdo. Fue largo el pase del paraguayo Torres. Y no, estaba el primero. Es lo que estamos esperando todos, ¿no? El primer gol del partido, y si es de Maradona, mejor. Jugaba en la mitad de la cancha Castaño Suárez con Morales. Maradona. Castaño Suárez. Escuchan los gritos, la bronca de la gente. Pues la gente después de la fiesta quiere que los novios saluden en el atrio. Ahí va con la pelota Morales Santo. Maradona. Maradona. Se la dejó a Mendoza. Maradona. Va Diego para Berti. Fernández. Morales. Oste. Teleservicios para sus negocios, Coronel. Cheques asegurados. Rioja 1037. Ahí está Coronel. Tenorio. Berti. Coronel. Maradona. Mendoza. El Pepo Morales. Ponía Fernández, ponía Escudero. La pierna de Fernández, el saque de costado es para Newell's Old Boys. 36 del primer tiempo y empatan 0-0. Ah, Tenorio le pegó un pelotazo a Morales. Coronel. Castaño Suárez. La pelota le quedaba ahora para Morales Santos, cobró Lustó. Yo les iba a pedir justo en el momento que cobró Lustó, muchachos, paren la pelota, entréguensela a un compañero. Se estaban prestando la pelota y las equivocaciones. Y el partido está en un pocito. Importa el partido, ¿eh? Viste cómo va a medida que van los minutos, uno dice, está Maradona, pero importa el partido para los hinchas. Ahí va con la pelota Coronel. Sigue Coronel. Jugaba Oste. Fernández. No llega, sí llega. Ah, bueno, se la prestaron otra vez. Ahora en el área, Liop. Morales no llega. Morales Santos sí, Maradona también. Va Diego. Maradona. Para Torres. Basualdo va. Sigue Basualdo. La pierna en el camino de batallas. Es córner para Newell's Old Boys. Quiero un olímpico. Fabián Basualdo será compañero de Maradona en la selección nacional. Maradona. Ahí va Diego. Valencia con el puño que no llega, la pelota le quedó, ahí está. Ah, casi Galucci, ¿eh? Desde el fondo sacará el Emelec, miren. Le quedó la pelota y no sabía cómo resolverla, con esta, con la otra, con esta, con la zurda. Le entró muy mal. Marcelo Morales. Batallas. El pelotazo por izquierda. Buena salida de Capurro. Frente a Basualdo. La pelota que se va por el costado. Marca Juan Carlos Lustó. Será lateral para el Emelec. En el área espera Oste. La pelota iba para él, pero atención. Ganó finalmente Castaño Suárez. Muy largo el pelotazo. Torres. Morales Santos. Mendoza, Berti, Maradona no, ahora sí. Destaco Diego para Basualdo. Basualdo por arriba para Carlos Torres. No le pudo dar bien el paraguayo. Mendoza, Castaño Suárez. Pelea Maradona, ahí está Diego, ahí va Diego. Por arriba, qué buena. Puede llenar
pelota que queda en las manos del arquero Valencia, pero ¿importa el tiro de Torres o importa la zapatilla de Maradona? Importa la chispa aislada pero refrescante de Maradona con ese toque sutil. Ahí está Diego, el 10. Su presencia. Él hizo posible que la fiesta fuera como es, con mucha gente, con una gran algarabía, con mucha expectativa. Es solo él. Ahora está buscando aire. Coronel, el partido sigue, sí, están 0 a 0, Coronel. Marcelo Morales. El centro, Oste, eso no lo dejaron, Oste. Y más o menos pasaron 7 coches de Fórmula 1, viste con lo que tardó Oste en el área. Marcelo Morales que la tira por arriba y el saque de arco es para el equipo rosarino. Enrique Sacco, Jorge Solari no habla, a lo mejor no le dice algo a Maradona, pero a los demás le dice algo. No, mira, por lo general en este primer tiempo no ha dado indicaciones. La única preocupación del banco de News All Boys por este momento es el aductor de Gerardo Martino. Qué mal lió. Va la contra, espera Fernández, recuperó el Chocho Liop. Berti. Escudero. Otra vez para Liop. Castaño Suárez. Coronel. Escudero. Berti. Maradona. Maradona le marcó el pase y se la tiró para el paraguayo Torres. Ahí va Torres. Opa, cómo salió este capurro. Cuesta acostumbrarse al pase perfecto de Maradona en la corta y como esa en la larga. Liop, Maradona. Ahí está Diego con su estrella de la mitad de la cancha. Jugó la pelota para Morales Santos. Mendoza. Va para Maradona. Pecho, Maradona. Gracias, Lustó, le dijo. ¿Y ahora? La inventó para él. Creó la falta para el tiro libre. Y prepárese. Será de Maradona. Que lo sabe y que piensa, justo me tenía que tocar a mí. Bueno, de todos modos, así como quedó aquel gol vil de Pelé, quedará el gol del retorno de Maradona, dice Valencia, por lo menos me lo hará a mí. Platea preferencial para un tiro libre a lo Maradona. Le va a pegar Diego, ¿sabe lo que significa? Es un penal con barrera. Es el casi gol. Maradona. Cerca. Le da bronca a Maradona, ¿eh? Ahí está. Pasó más rápido de lo que era, ¿eh? Pero de todos modos. Aceleradísimo. Ahí está. Valencia volaba porque dice, por lo menos en la foto salgo. Pasó muy cerca. Ahí está Maradona. Ahí están sus gestos. La pelota para Liop. Corre Morales Santos, antes que Batalla, va Sualdo, va Fabián, pelota por arriba, va Mendoza, Maradona, ¿por qué no fue? ¿Por qué no fue? Maradona, su sello, y Valencia que la encontró. Seamos justos, bien Mendoza ahora, bajándole la pelota con el pecho. Y esa pirueta chaplinesca de Maradona y casi un golazo, ¿eh? Morales Santos. Cortaba del otro lado Iván Hurtado. Y la viene a buscar Coronel. Qué linda fue, Quique. No le pasó en casa, como yo dije. ¿Por qué no fue? ¿Por qué? Por un poquito así. ¿Qué cambiaba? No cambiaba nada, festejábamos todos y usted se divertía en casa, seguro que más de uno se agarró la cabeza. El moreno del Emelec será un buen arquero, me parece a mí. La pierna de Escudero. Busca Galucci. Morales Santos.
se anima el partido con algunas de Maradona. Ahí está, para Basualdo. Este que también sabe. Con Maradona. Morales Santos con Maradona. Ahí va Diego. Morales Santos. Berti. Gallucci. Maradona. Le rebotó la pelota a Torres. Y Juan Carlos Lustó dice que han pasado los primeros 45 minutos de la vuelta de Diego Maradona. El resultado, claro, hay un partido 0-0. Newell's Old Boys y Emelec. Maradona camina hacia el vestuario para descansar. Como usted, después de la pausa por Telefe nos encontraremos otra vez desde el estadio de Newell's Old Boys aquí en Rosario. Y será cuando se acomode Quique, le repetimos los cambios, que hubo varios en el partido, Enrique. Exacto, Alejandro, lo vamos pasando en limpio. Entró en el equipo de Newell's Old Boys de Rosario el número 17, Rodolfo Aquino, en reemplazo de el 7, Castaño Suárez. El 17, Aquino por Castaño Suárez, el primer cambio que dijiste. Ya están jugando el segundo tiempo. ¿Y el otro? El otro es Mauricio Pochettino, número 14 por el 2, Gallucci. Y el número 18, Cristian Ruffini, por el número 11, Alfredo Mendoza. Esos tres cambios en Newell's Old Boys de Rosario. Y en el equipo ecuatoriano hay un cambio, ¿no? Exacto. El 16, Pachito Vidal, por el 11, Jorge Batallas. Ahí está, Maradona y la pelota. Basualdo. El centro de Basualdo, ahí está. Ahí está. Posición adelantada de Diego. Me parece que estaba para Torres, ¿no? Bien Torres, el paraguayo ahí le da la pelota. No la puede parar a lo mejor. Y Maradona intenta con la derecha, no llegó. Estaba adelantado igual. Teleservicios para sus negocios, cheques asegurados. Rioja 1037. Le ganó el Pepo Morales. Qué bien jugó el Pepo, ¿eh? Es buen jugador. Por este lado Capurro. Ahí está Marcelo Benítez. Marcelo Benítez otra vez. No, no. No estoy de acuerdo con aquel juez de línea que levantó la bandera. La pelota que transita el campo de juego. Se va por el fondo. Desde allí sacará el Emelec. El equipo de Ecuador. El rival del Barcelona. Allá. Clásico ecuatoriano. Claro, Capitano contra Miguel Brindisi, los técnicos de los equipos de Ecuador. Cero a cero el partido. Fajardo. San Cristóbal, aquí, sí, seguridad y responsabilidad de un líder. El tiro libre será para Newell's Old Boys. Que se queda con Basualdo, Job, Pochettino y Escudero en el fondo. Maradona y la pelota. Rebotó en Fajardo. Vidal. La tiene Vidal, la regaló. Ruffini. Las manos de Valencia. Mueve la pelota el Pepo Morales. Vidal. Pochettino. El saque de costado es para el equipo de Ecuador. Lo escuchabas, Alejo, a Coco Basile, ¿no? Sí, cuando dijo, me parece que una de las partes más sabrosas es cuando dijo... Reina Elena vive cerca suyo. Supermercados Reina Elena. Ojalá no pase. Puede viajar 7 días después que la selección argentina de fútbol y seguir jugando Newell's. Y lo va a ver el domingo jugando frente a Independiente por el torneo Apertura en la cancha de Independiente. Basualdo. Maradona. Escudero.
Mueve la pelota ahora Aquino. Por arriba. Ahí está Diego. De cabeza rápido para Ruffini. Ruffini. Diego iba a buscar. La pelota no llegó. Coronel. Marcelo Benítez. Todo el deporte en 12 cuotas. Berti. Pochettino tiene que ir a buscar. Arrancó el segundo tiempo Maradona renovado, porque sobre el final del primer tiempo del partido, que está 0-0, estaba un poquito ahogado, estaba muy cansado. Ahora volvió bien en el segundo tiempo Maradona y les pide a sus compañeros que se acerquen, que no lo dejen solo. Basualdo para el saque de costado. Aquino. Berti. Maradona. Qué toque. Un toque de distinción. Pero no es la película, es Maradona. Sabino Repuestos, Sociedad Anónima, la solución del transportista. Enrique Oste es el goleador del equipo del Emelec, ¿no? Exacto, es el goleador del equipo del Emelec, fue goleador aquí en el fútbol del ascenso, estuvo en San Lorenzo una temporada y desde mitad de año milita en este Emelec, siendo el goleador del equipo ecuatoriano. Juega Capurro con Hurtado. ¿Quién pega los gritos, los jugadores? El público. El público. No, del banco nada, ¿no? Del banco nada. Solari solo mira. Iba Morales Santos. Anticipó Coronel. Fajardo. Por la derecha para Fernández. Pochettino. Morales Santos. Basualdo. Aquino. Pochettino. Pedía falta Morales Santos. La contra del equipo ecuatoriano. Oste. Vidal. Fernández. Sigue Fernández. Muy lejos. Camiones Fiat y Beco, concesionario La Reja, Sociedad Anónima, casi linda. No de fondo, sino de costado. Ahí va Basualdo, ahí está Maradona. Enrique Sacco, exceptuando a Maradona, el aplausómetro para la gente de Newell's, ¿cómo vino en el día de hoy? ¿A quién aplauden más? Mirá, primero fue a Martino cuando estuvo en el campo de juego. Y después, repartido algunas jugadas de Fabián Basualdo cuando ingresó Pochettino, pero creo que Maradona y Martino hasta ahora se llevan los mejores aplausos. Vidal. Se prestan la pelota, Maradona, el pelotazo. Tenorio. Juega bien este, ese Tenorio. Juega bien, es un buen jugador y además el Emelec tiene la buena costumbre de intentar escalar posiciones tocando, siempre asegurando cada destino de cada pelota. Aquino, Maradona, ahí va Diego. Larga para Ruffini. Valencia, Coronel. Caída de cabellos, solución Trico Vital, un producto Americ. Bañuels, Maradona, también seguro, la pelota para Torres, también para Maradona, Diego en el área, la gente grita por las dudas, dicen. A ver si Lustó lo cobra. Claro, que viene el Pepo Morales. Marcelo Benítez. Este también es buen jugador, ¿eh? Sí, señor. Oste, Marcelo Benítez, va a llegar Pochettino. Scoponi. Y este Pochettino también es un buen jugador, ¿eh? Sí, señor. Marcelo Morales, había posición adelantada. En la vuelta de Marcelo Benítez, desde el fondo y con tiro libre. Sin tiro libre, saca Newell's. Le dio ventaja a Lustó. Ahí va Maradona. Diego. Escudero.
Miren la corrida de Educar, Diego. Escuela de Conductores. Eso es lo que Educar, vale, ojo, Mendoza 602. Y ahí está el aplauso de la gente para certificarlo, que vale. Maradona, Berti. Basualdo. ¿Por qué digo que vale, Alejo? Por la rapidez de Maradona. Sí, el pique corto, ese que todos estamos esperando para que haga la diferencia, más allá de la habilidad, de la astucia para generar la gambeta, ese pique corto que siempre le dio la gran ventaja. Morales Santos con Ruffini, Ruffini que se la entrega a Coronel. El partido partidito, ¿no? Sí. Chiquito. Sí, tampoco podíamos esperar mucho. Estamos esperando un gol de Maradona. Vidal, Fernández. Sigue Fernández. Ambulancias La Guardia. Morales. Urgencias y emergencias médicas. La pared otra vez para Morales. Fabián Basualdo. Maradona no. Muy larga se la dieron. Fajardo. Transita Diego por su estrella, la de la mitad de la cancha, que dice Diego además. Ahí va. Resbalaba Liop. Berti. Maradona. Qué pelota, por Dios. Ruffini. Ah, claro, pero en el libreto no estaba igual la cosa. En un nuevo tiempo, un nuevo concepto en el Adidas. Nueva Colombia, High Tech. Pelotazo estupendo de Maradona y después Ruffini, no entendí qué quiso hacer, él tampoco. Claro, ¿sabes qué? Mega, piense en grande, piense en Mega. El libreto de Ruffini le faltaba una hoja y perdió una buena posibilidad. Qué pase de Diego. Cuando yo decía partidito, es porque si el partido fuera más interesante, tendríamos más situaciones para ver a Maradona. Ahí está. Pero las pinceladas sobran. Basualdo, Torre, gol. No, si era más fácil hacerlo. Era más fácil hacerlo. Empezó con ese buen pase de Maradona Basualdo y este toque del paraguayo Carlos Torres. Ahí está. Mirá. ¿No ves que era más fácil hacerlo? Toca con zurda y desvía el remate final. Quique. Sí, señor. Tres cambios se preparan en el equipo de Salvador Capitano. El 14, Garcés. El 15, Jesús Cárdenas. Y el 17, Javier Medina. Decime la verdad, Quique, ¿eh? Caída de cabellos, solución Trico Vital, un producto Americ. Están esperando el golcito de Maradona. Ya viene, chicos, prometo, prometo. Hoy le pregunté a Solari, me pregunta aquí que Wolf desde arriba si da indicaciones. Yo le dije que no. Dice, dígale a Wolf, ¿para qué voy a dar indicaciones? A Maradona lo miro en silencio, así lo disfruto más. Ahí va con la pelota Morales Santos. Ruffini. Mirá la Maradona. Mirá la Maradona. Ahí está Maradona. Va Diego. Diego. Morales Santos. Se las prepara Diego. Se la dio fenómeno a Carlos Morales Santos. Le salió un tirito. Casi 15 minutos. Newell's y Emelec están 0-0. En la vuelta de Diego Armando Maradona. Mire todo lo que no vio de la fiesta, pero además con lo mejor de Maradona lo compartimos juntos el domingo a partir de las 2:30 de la tarde por Telefe en La Banda. Leo está detrás como dos. Todo el deporte en 12 cuotas. Basualdo por la derecha. Y Escudero por el fondo. En la mitad, ya sabe, está Berti, está Aquino, está Morales Santos. Adelante están Ruffini y Torres y por ahí, por donde quiera, Diego Armando Maradona. Qué
de alguna manera trata de hacerle entender a sus compañeros algunas cosas que por ahora no entienden, que ya entenderán. Basualdo. ¡Qué pelota de Maradona para Carlos Torres! Maradona lo aplaude. Otro pase perfecto de Maradona y el desaprovechamiento. Tarjeta Confiar, obténgala a sola firma. Santa Fe 1480. Y después la tiró muy lejos. ¿Será que la pelota después de las caricias de Diego no quiere que la toque otro? Parece que Maradona, si arma un gol, si arma una jugada de gol para él, va a amagar el pase para Torres y va a jugarla él. Basualdo de pecho. Basualdo que va. Maradona. Ahí va Diego. Diego. Otra pelota más en el área. La gente de News. Caída de cabellos. Solución Trico Vital. Un producto Americ. Diego Maradona. El retorno de Diego. Liop con Escudero. Ruffini, Tenorio, Berti, Oste, Pochettino, Berti. La gente entiende que no es un partido fácil ni para jugar, ni para ver, ni para analizar, ni para relatar. Es difícil. Mira esa pelota, mira esa pelota. Aquí no se agarra la cabeza, no porque casi es gol, sino porque él no intentó hacer eso. Y dice, así me salía. ¿Cómo se le complicó? Ruffini en el córner. Ahí va la pelota de Ruffini. El manotazo de Valencia. Reina Elena vive cerca suyo. Supermercados Reina Elena. Lo había adelantado al arquero. Va. Le pegué para allá y allá fue. Se prepara otro hombre en Newell's Old Boys de Rosario, número 15, Fabián Garfagnoli. Liop. Pochettino. Maradona. Ahí va Diego. Ahí va Maradona. Se levanta todo el estadio. Maradona. Habilitado el pelotazo de Scoponi. Qué bárbaro, todo el deporte en 12 cuotas. Se iban parando unos atrás de otros cuando Maradona tomó la pelota, y el canto y el grito para Diego, que en este momento estará sonando no solamente en Rosario sino en todo el país. La vuelta de Maradona. Ahí está Diego. La falta que cobra Lustó de Fajardo. El tiro libre para el equipo de Jorge Solari. El centro de Ruffini. Valencia. Es seguro, ¿eh? Como decía Alejandro, ataja bien, sí. Ataja bien. No es el titular, es el suplente. El titular es Alex Ceballos. Exacto, y es hombre de la selección de Ecuador también. Suplente sí. De Espinosa. Sale con la pelota ahora. Ahora sí, préstamos hipotecarios, Banco Comercial Israelita. El número 15, Fabián Alberto Garfagnoli. Juega de lateral y también de volante por la derecha. Se va a ir Fabián Armando Basualdo.
que se ve de Newell's como equipo, defensivamente tiene problemas. El socio natural de Maradona obviamente es Martino, que hoy se fue lesionado y que algunos creen que puede estar frente a Independiente y otros no, el próximo domingo. Y arriba tendrá que ajustar la definición, tendrán que ajustar las tuercas Torres, Mendoza, el mismo Ruffini que ahora ingresó. Tendrán que ajustar el equipo, porque tenés la estrella, hay que rodearla. Hay que rodearla un poquito mejor, ¿no? Uno espera algo de eso. Sí, te escucho. Aplausos para este hombre, Fabián. El partido de Diego en su vuelta al fútbol argentino, una reflexión. Bueno, yo creo que para todos nosotros es muy importante, máximo para la gente de Newell's, que bueno, que lo estábamos esperando con muchas expectativas. Y bueno, y ahora con la vuelta de Diego pensamos que bueno, que podemos pelear ahí arriba, ¿no? Somos optimistas. Chau, Fabián, gracias. Chau, hasta luego. Fabián Basualdo, hombre de la selección nacional, del Coco Basile, que está en el estadio. Hay motosierras, motoguadañas, Steel, Sumiagro, Rosario, Tucumán 2283. Y el gringo Justi. El gringo Justi. Que además creo que intervino en la vuelta de Maradona. Mucho que ver tuvo. Ahí está Tenorio, luchando con Torres. Les doy los cambios en Emelec cuando quieran, ¿eh? Ya mismo. Bueno, en el equipo ecuatoriano se fue el 9, Roberto Oste, y el 10, Marcelo Benítez. Ingresaron el 14, Humberto Garcés, y el número 15, Jesús Cárdenas. Ahí estaba Cárdenas tocando la pelota. Este es Vidal, que ya había entrado antes. Ataca el Emelec. Vidal, entre tres. Fajardo, otra vez Vidal. Mega, piense en grande, piense en Mega. La pelota está por allá, por la izquierda. Maradona por el otro lado, Esperaba, además casi como que miraba diciendo, yo en ese lío no me puedo meter. Porque Berti roba mucho, pero entrega mal. Entonces ni uno se arma del medio. Y Maradona no recibe la pelota limpia para pensar o para inventar. Sí, además cuando lo veía recién como mirando y diciendo, ¿dónde me voy a meter en ese lío? La pelota va de un lado para el otro. Aquí no, ahora sí, Maradona. Maradona, 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 Maradona. Saque de arco para el Emelec. Buscó el remate seco y cruzado abajo Maradona. Tenorio. Va ahora sí, Maradona. Diego, 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 Diego. Señores, de pie, es el fútbol, es Maradona, es el gol, es el grito, es el reencuentro del ídolo con el fútbol y con el genio. Maradona frota la lámpara, Maradona hace gritar a todo el país. Maradona 1, Emelec 0. Maestro, lo estábamos esperando. Ahí está. Saca la ventaja de derecha si quieren. Arriba, inatajable. Para el retrato, lo estábamos esperando. ¡Qué lindo gol! Ahí va, mira el derechazo, arriba. Tenía que venir, Y por él, y con él. Y se nota que coloca la pelota ahí, mira el festejo. Y el grito, y el salto, Diego. El brazo. El de siempre. Ah, hay más partido. ¿Qué importa? Ya está, Maradona. Su grito, su saludo, su gesto, su respirar. Es el fútbol. Es Maradona. Le pega bastante bien de derecha, Ahí está Diego. Diego,
Diego. Ahí va Diego. Carlos Torres. Posición adelantada, marcó el juez de línea. Enrique Sacco, decime, ahora sí en el banco, ¿no? La emoción del banco, la cara de emoción de Fabián. Teleservicios para sus negocios. Cheques asegurados. Rioja 1037. Con su mano derecha, allí apoyó su cara y se quedó con la mirada perdida, viendo la imagen de Maradona. Anótelo, 25 minutos del segundo tiempo, Maradona. Como renueva esperanzas Maradona, levantó el estadio, la gente sueña, empieza a vivir una etapa diferente, está Maradona. El fútbol tranquilo, ahí va Ruffini, espera a Carlos Torres para el segundo, Ruffini sigue. Sigue esperando Carlos Torres para el segundo y seguirá esperando. Maradona. Diego. El Emelec que intenta ahora. Juega la pelota Cárdenas con Garcés. Cárdenas. La broma para el enemigo histórico. Sabino Repuestos, Sociedad Anónima, la solución del transportista. Fernández. Fernández, el cabezazo, se lo perdió Vidal, Seguro que se lo perdió Vidal, tuvo la oportunidad de empatar, tampoco importa mucho, La vuelta de Maradona sellada como se debe, Diego, del otro lado corta Hurtado, Capurro, Berti, Capurro, Fajardo, Carlos Torres, Maradona, a ver Diego, para Ruffini, pegale, sí, está bien. No te muevas mucho, Ruffini, que te va a caer ahí, La pone justa la pelota. Lo miró de reojo, le pegó justo. Ruffini esperó la pelota, ahí la recibe, ¿ves? Chocho, un minuto. No la pudo calzar. Sí, Quique. Mirá, el Chocho Lió. Qué noche histórica, y justo protagonista. Sí, un poco muy lindo esto, insólito. La magnitud que representa Maradona. Lo de hoy fue una fiesta bárbara. Ojalá podamos comenzar una etapa muy linda en Newell's Old Boys. Ojalá que sí, suerte. Gracias. El Chocho Liop se fue recién y lo reemplazó el 13, Gustavo Racio. Camiones Fiat y Deco. Concesionario La Reja, Sociedad Anónima, Casilda. Berti, dásela a Diego. Ahí está Maradona. Maradona la pelea en el piso. Maradona la traba y la va a pelear otra vez. ¿Viste cómo es la gente, Quique? Un plateísta se da vuelta y me dice, ahora quiero otro de Maradona, quiero otro. Va a tener, quédese tranquilo que va a tener. Ruffini. Sigue Ruffini, ¿será ahora? Ruffini. El cabezazo fue de Capurro. Ahí va Diego otra vez. Ahí. Desde el fondo salía Hurtado. Berti. Raggio. Maradona, posición adelantada. Tiro libre para el Emelec. 30 minutos del segundo tiempo. Empatan. ¿Qué digo yo? Con ese gol de Maradona ya no hay resultado posible. Gana Newell's. Gana Maradona. 1-0. Sobre el Emelec. Ambulancias La Guardia, urgencias y emergencias médicas. A Morales Santos. Escuchan las exclamaciones de la gente. Miró qué pelota. Corre, bobo.
Desde el fondo sacará Valencia. Fajardo. Quique Maradona, todo el mundo sabe que el domingo será distinto. Sí, señor. El domingo es otra cosa. Es por los puntos, ¿no? ¿Y con qué rival, no? Maradona otra vez. Tenorio. Marcelo Morales. Coronel. Fajardo. La va a perder. Recupera Hurtado. Capurro. Reina Elena vive cerca suyo. Hurtado. Supermercados Reina Elena. Tenorio. Gana Maradona 1-0. En su vuelta al fútbol. Al fútbol argentino. ¿Cuántos años, Quique Sacco, que no jugaba en el fútbol argentino Maradona? 12 años. 12 años. Cárdenas para Fernández. Llegó Fernández. Amagó el centro. La cabeza de Rayo. Coronel. Tenorio. Fajardo. Vidal. Fajardo. Garfagnoli. Ruffini. Morales Santos. Berti. Maradona. Ahí está. Morales Santos. Maradona. Coronel. Fajardo. ¿Cuánta gente en el estadio, Alejandro? Más o menos. Ahora sí. Préstamos hipotecarios, Banco Comercial Israelita. 35. Nadie me hizo ninguna seña, me parece que le chingué. No. 40 largos. El silencio fue como afirmar lo que decías. Porque yo digo que estos 40 largos, con el tiempo, serán millones que van a contar. Yo estaba la noche aquella que Maradona hizo el gol de derecha cuando volvió. ¿Por qué? Guardá la grabación, Quique. Porque será así. Nosotros estamos. Maradona. Ahí va Diego, se levanta el público. Diego para Berti. Berti al medio. Esta vez la tiró bien Berti, ¿eh? Digo porque lo criticamos, que recupera la pelota, pero a veces divide la pelota. La trae sucia. Esta vez la tiró al medio, era un buen centro, peligroso. Difícil para los defensores ecuatorianos. Acompañe. En un nuevo tiempo, un nuevo concepto en heladeras. Nueva Colombia Hi-Tech. Se compone y enfrió un poquito, ¿viste? Para que respiren también los jugadores. Berti, que había vuelto de la carrera. Ruffini por izquierda. Le quedó para Tenorio. Mirá Tenorio en el área. La trata bien, ¿eh? Como Juan. Gente aplaude, ya cuando la agarre dice, ahí está, mirá dónde se la tiró, al pecho de Torres. Ay, Aquino. En otro lado puede ser, Aquino. Maradona camina, toma aire. Y algunos podrán decir Maradona y su Sinfonía de Octubre, porque allá por 1976, el 18 de octubre, debutaban la primera de Argentinos Juniors frente a Talleres de Córdoba. 0-0 era el resultado. Todavía no tenía 16 años. Este 7 de octubre debuta Newell's Old Boys en su regreso. Para mí había posición adelantada, pero allá va Coronel. Escoponi se queda con la pelota. Octubre, lo vi ese partido. Octubre, lo viste, no todos dicen, yo lo vi. Yo lo vi. ¿Quién era el técnico de Argentinos Juniors? A ver si se acuerdan. Juan Carlos Montes. Muy bien. Y además, para completar esto de octubre, dentro de 27 días, precisamente el 30, Maradona cumplirá 33 años. Juan Carlos Montes, mirá, justo vino un recuerdo para Newell's, aquel equipo fantástico del 71. ¿Querés que te lo diga? A ver si te acordás. Yo me acuerdo de los delanteros. Ah, yo te iba a decir lo mismo, porque eran los que yo sufría. Ahí va Diego. Después te cuento. Ahí estaba Diego.
A ver, vamos, te tomo examen, Quique, vamos. Marcos el brasileño. Marcos Pereira, sí. Montes. Sí. El mono. Oberti. Sanabria y Becerra. El pibe brasileño que se mató en un accidente de auto. El recordado Becerra. Después vino el loco Mendoza. Y después vino Santa María, era suplente de ese equipo cucurucho. Mirá si me acordaré yo de los punteros izquierdos. Dime, cuente. El claro, el técnico de aquel equipo fantástico del 71 del Gitano Juárez. El ayudante de campo era Menotti. Si octubre será un mes importante para Maradona, que cumple años este mes, ¿no? Claro, 33, el 30. Tiraste los números así, te imaginas lo que van a jugar. Y dice, ¿a cuántos minutos hizo el gol Maradona? También lo jugamos, ponelo en la cabeza. Va a haber más cambios. Tarjeta Confiar. Obtenga la sola firma. Santa Fe 1480. Ruffini. Carlos Torres que no llega. Hurtado que pelea con él. Carlos Torres que la recupera. Ruffini. La pelota para Maradona. Lo mejor de Maradona. Lo que no vio de Maradona. El gol de donde quiera. Todo el domingo a las 2:30 de la tarde en la banda, ¿eh? Seguiremos viviendo la vuelta de Maradona y estaremos pendientes de lo que pase en Independiente Newell's Old Boys. Porque tendremos también, para seguirlo a Maradona, una serie de cosas para compartir con usted. Ese Maradona que transita por el campo de juego, que es tan bueno que hasta el agua la da en la mano, ¿viste? Va y te la lleva. Caída de cabellos, solución Trico Vital, un producto Americ. Con esa estrella y sigue con ella. Está ganando 1-0, sí, porque el gol lo hizo él, Diego. La pelota va a las manos de Scoponi. Aquel equipo de Newell's del 71 no fue campeón. No, señor. Fue campeón el Rosario Central de Don Ángel Labruna. Con gol de Poy en la cancha de River, la final. Ah, qué jugador, qué equipos, Vidal juega con Fernández. El partido continúa, sí. Vidal. Ahí va. Coronel. El centro, el rebote, la pelota que se va al córner. Será para el Emelec. Ahí sí. Va el cambio, Quique. El número 22, Javier Medina, en el equipo del Emelec. Se va a ir el número 2, Danis Coronel. El 22 por el 2. Mega, piense en grande, piense en Mega. Vivimos del recuerdo del golazo de Diego a los 25 minutos de este segundo tiempo. Ese derechazo formidable. Ahí está Maradona, la estrella de la noche. En su vuelta al fútbol, como debe ser, con un gol de su sello. Mueve la pelota Escudero para Berti. Otra vez para Escudero. Se la entregó a Tenorio. Tenorio se la dio a Raggio. Garfagnoli. Morales Santos. Aquino. Berti. Maradona. Va Diego. Va Diego. Inventó Torres. Ay. Teleservicios para sus negocios, cheques asegurados. Rioja 1037. La falta fue de Aquino sobre Morales. El análisis tiene que ser sobre Diego. A mí me importan las cosas simples que lo llevan a lo complicado y fácil que después hace todo él, ¿no? Las simples son el enganche de recién para salir muy rápido. La simple es esta, de poner la pelota contra el piso, de enganchar, de moverse. Aquel pique que hizo para tratar de recuperar una pelota. Esas son las cosas que importan para saber de Maradona, porque el talento está de siempre. Fernández. Le pegó Garcés.
Claro, se agarra la cabeza. Los compañeros se la quieren cortar, dice. Perdimos otro gol. Una escapada del equipo ecuatoriano y los problemas defensivos de Newell's. Ingresan dos jugadores libres. Fernández se la da a Garcés. Y Garcés la tira y no puede creer que no haya sido gol. Fíjate cómo pasa la pelota. Así, mira, así. Así del palo, mira, ahí va. Así. Sigue ganando Maradona. Y Newell's Old Boys, 1-0. Ahí hubo un par de grititos de Solari, no me engañes, Quique Sacco, ¿eh? De Maradona. Bien, 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 dijo. El pelotazo largo. Scoponi. Para Carlos Torres. Morales Santos. Medina. Morales Santos. Ruffini. Berti. Escudero. Morales Santos. Berti. Garfagnoli. No la dejes picar, mi viejo. Un hincha de Newell's me mira. Me mira y me dice. Me mira y me dice. ¿Se va a quedar solamente con el recuerdo que fue campeón central? Después Newell fue campeón en el 74. Al equipo ya lo dirigía Juan Carlos Montes. Con un golazo de Sanabria, justamente al adversario de toda la vida. Me acuerdo el título de una revista. Bendita sea esa zurda. Se repetirá. Y si lo damos vuelta y lo ponemos de la otra página y decimos bendita sea esa derecha. Ahí va Maradona, ahí va Maradona, ahí va Diego. Ay, igual no lo había entendido Carlos Torres. Los aplausos. Esa música que Diego conoce tan bien. En la cancha Diego debe decir qué bien suenan, ¿eh? Encontrarse otra vez con los aplausos y con el grito de gol y con el Maradó y con el Diego. La música que quiero. No hubo falta, dijo Lustó. Fernández. Medina. Garcés. Scoponi. Estamos llegando casi al final del partido en el retorno de Diego Maradona. Cosas que me gustan de lo de Diego, aguantó los 90. Sí. Y en los últimos momentos peleó una pelota y fue a pelearla con velocidad y ganó. Claro que Maradona es especial, saca fuerzas de donde ya no las tiene, ¿no? La pelota la tiene el Emelec, ¿importa? Ahí va Fernández. Solamente importa para que no arruinen los títulos. Seguramente de mañana ganó Maradona. Con un golazo de derecha definió el partido. A ver, no, no lo arruines. Vidal está bien. Desde el fondo sacará Newell's Old Boys de Rosario. Un nuevo cambio, Quique Sacco. Sí, el número 13 en el equipo de Emelec, José Federico Minda. Se va a ir el número 3, Iván Hurtado. Y también se prepara otro hombre, el número 18, Ángel Hurtado. Se va a ir, creo que, el 6, Luis Capurro. Todos quieren estar. Se van a pelear por la camiseta de Diego, que no se la dará a nadie, me parece. Las hijas. Por eso, la va a guardar. Morales Santos, Berti, Aquino. Fernández. La pelota transita por el campo del Emelec. Fajardo. La jugaba con Minga.
Fernández, Ruffini, Berti. Dásela a Diego que está por terminar el partido. Tiene que terminar el partido con la pelota y Diego. Ahí está, con el hombro y Torres. Maradona. De cabeza Escudero. Tenorio. El partido que se va. La imagen es para Maradona. Tomando aire de donde sea. Uno podía estar tan tranquilo si fuera Maradona, decir para qué, ni esforzarse más, pero él quiere algo más. Los 10 segundos finales del partido de la vuelta de Maradona. Ahí estaba Diego. Juan Carlos, por favor, que la pelota pase por él antes que termine. La tiene Morales. Ahí está, Berti, dásela a Maradona, claro. Ahora es buen momento, Maradona. Maradona. Valencia. Bájala, Diego. Maradona. Ahí está, Juan Carlos, listo. Ya está bien. No, Rufín, era para Maradona otra vez. Ahí está el grito. Ahí está el ídolo. Ahí está la felicidad de un país que a través de Telefe y juntos se reencuentra con él. Ruffini, el tiro libre. Y Maradona en el área. Ruffini. Maradona iba a buscar. Plutó que le dice gracias Diego. El fútbol que le dice gracias Diego. Todos que le decimos venga, maestro. Lo estábamos esperando. Gracias por estar. Diego Armando Maradona. El hombre de la noche, el hombre del gol, el hombre del retorno. ¿Quique? La verdad que sí. Se portó 10.000 puntos conmigo. ¿Y gol a quién se lo dedicas? Como dije, a la gente de Newell's y a todas las hinchadas argentinas. Con la pelota, futbolísticamente, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que todavía me falta el ritmo lógico del partido, pero de a poco lo voy a ir agarrando. ¿Esta noche con qué es comparable, Diego? Mira, a muchas cosas lindas, pero creo que un recibimiento así no lo voy a tener jamás en mi vida. Fue muy lindo. ¿A quién le dedicas tu vuelta? A todas las hinchadas argentinas. Digo, ¿es como lo soñaste esta noche? No, es mucho mejor. Es mucho mejor. Si yo soñaba, no lo podía hacer tan bien. Digo, con toda esta alegría de la gente, con las nenas que entraste, la emoción que viviste, ¿qué le decís a la gente? Muchísimas gracias por todo y que voy a mejorar, por todo el cariño que me han demostrado esta noche, voy a mejorar día a día. Decimos gracias por este fútbol, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta siempre. Diego Maradona, así pasó por Telefe en este final, Quique Alejandro. Sí, señor, Maradona. Conversando con Quique Sacco, con Balucci, la gente de Telefe.